It's your boy, Ben Hamid, aka Ochivo Gringo, aka Gringo Blues King, aka Minchito, aka Mamucio Man, aka El Chivo Wallet, aka ¿Qué pasa aquí? Pero eso no es mí, no soy israelí, sheesh. And man, I'm back. Siba, still beautiful, man. Amigo, esta mañana yo quiero decir a la gente lo siento por mi último video. Nunca es mi intención para ofender a la gente. Nunca. Pero soy humano y yo hago errores, pero siempre yo aprendo para hacer cosas mejor. Entonces, sí, lo siento y no voy a hablar sobre este otra vez. Peace out. Solo vino. ¿Qué pasa? Solo vino. Entonces, hoy yo voy a Zacatecoluca. Y todas las personas están preguntándome para ir a San Miguel, a Morazán. Entonces, después de esos lugares voy a ir. Señorita, buenos días. No, para comer acá, está bien. ¿Qué tienes acá? Es este. ¿Eh? Ok, dame dos de esos. Ese casamiento. Ok, dame eso también. It's a great breakfast, man. When I go back to England, yo, I'm gonna miss it, man. Because we don't have this in England, man. Sí, es difícil para mantener este tipo de bici. Es difícil. Difícil, casi no hay repuesto. Sí, exactamente, porque imagina, no tienen todas las partes cuando tú quieres reparar. Sí, es un poco difícil. Pero todavía funciona perfecto. Perfectamente. Qué bueno. Gracias, amigo. Ten un buen día. Hay solo un problema con lugares como este tipo de hospedaje. Es 10 en la mañana y yo puedo escuchar personas teniendo sexo muy amplio. Es como, ¿no has empezado tu día todavía? Ok. Bueno, yo entiendo, pero es bien raro, porque algunos días no hay nada basura, pero quizá yo regreso y hay bastante basura, y yo go ir a otro lugar, yo regreso, no hay basura. Yo espero un día, hay mucha basura. Uf. Miau, sí, yo sé, eso no fue bueno, gato. Este gato quería entrar a su casa y el dueño cerró la puerta en su cara. Qué terrible. Lo siento, gato. Todo quieres es amor, yo sé. Todo quieres es amor, pero eso no es bien fácil, ¿no? ¡Wow, gato! ¿Tú quieres jugar conmigo? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Ah, gato! I'm the cat whisperer. Meow. Señores, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Es su uniforme. Vamos a cantar. ¿Eh? Mariachi. Nunca he visto mariachi antes. Nunca lo he visto. No. Sí. Mariachi. ¿Dónde haces? ¿Dónde haces mariachi? Acá está mismo. Ah, tu casa. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Y por cuánto tiempo han estado haciendo este? Años ya. Me encanta tu uniforme. Qué bueno. Sí. Y con los botas azules. Azul, cabrón, completo. Pero no siempre los mariachis usa azul. No, como eso, no. Hay varios colores. ¿Y qué significa de los diseños como estos?
Ajá, estos son los adornos. Son del traje. Adornos del traje. Ajá. Adornos del traje mexicano. Ah, muy interesante. Man, eso es muy bueno, man. Cuando tú tienes una pregunta o tú quieres decir buenos días o buenas tardes o buenas noches, personas siempre responden. Eso es una cosa que he notado, porque cuando yo conozco otros extranjeros o otros gringos o otras personas de mi país, personas no tienen tiempo para decir una cosa fácil como buenos días, como how are you, como estás, good morning, like, no. There's no time for that. Ay, no es tiempo en el día para decir esas cosas. Entonces eso es una razón. Me encanta El Salvador. Where are you from? From America, from Atlanta, Georgia. From Atlanta, Georgia. Nice to meet you. Where are you from? I'm from England. Oh, you're from England? Uh-huh. Yeah. How long have you been here? About a month. Oh, a month? And you? Oh, this is day two. Day two? What, oh, yeah. What are you doing in San Jacinto? What are you doing in San Jacinto? I'm on my way over to the ocean. La Libertad. Ah, El Tunco. Yeah, just okay. Going down to the ocean for a little bit. What's your name, my friend? Jason. I'm Benjamin. Benjamin? Uh-huh. Hey. So what are you living here now? Or no, what I'm just traveling. Been here for a month? Uh-huh, I've been traveling. Oh, what have you been doing here for a month? I've been traveling all around the different little cities and towns. Yeah? Uh-huh. Oh, yeah. I don't know. El Salvador, that's... I don't know if I'd be able to spend a month. No? It doesn't seem like there's enough here for a month. It seems more like... Mexico, I can go to Mexico for a month. Yeah? But yeah, I don't know, maybe, yeah. Of course, I've just been in San Salvador, so I don't really know. And how would you feel here in San Salvador? Do you feel safe? Yeah. You feel safe? Yeah. As long as I stay in the right area, I was in an Uber ride. Uh-huh. This guy was telling me, wherever we were, he was saying, that area is bad, don't go there. Uh-huh. That area is good, it has lots of police. Uh-huh. And that other area, I can understand that if you just stay in the right areas, it's fine. But there are places that you just don't want to go. Yeah. Yeah. So. Nice speaking to you, my friend. All right, you too. Fue un poquito raro para mí, para encontrar un gringuito aquí en San Jacinto. Tírenla. Ah! Niño, qué malo. Uy. Para mí, para mí. Manos arriba, manos arriba. Dale, dale, dale. Abuela. A presentar una amiga, ella, ¿ves? Se llama Lupita. Lupita. Tiene pupusas. Ah. Son bien buenas. Necesito una mujer para preparar pupusas para mí. Vení, Lupita. ¿Cómo se llama usted? Benjamín. El chivo gringo. El chivo gringo. El chivo gringo es el tío de tu bebé. Vaya. Sí, vaya, vaya. Búscalo en YouTube, el chivo gringo. Sí. Ahí me trae el coche, ¿vale? ¿Coche? Cuando ya nazca. ¿Trae el coche? ¿Mí? Usted me lo trae, el coche. Sí, ya no, usted. ¿Y yo empuje? Ajá. Sí. Ah, wow, qué bueno. Entonces estoy más que un tío. Sí. Más que un tío va a ser. $1 de cebolla, $1. Hola. Hola, tu gringo favorito. Aquí viene mi gringo favorito. No, sí. ¿Por qué no es gringo? Dijo aquel día, ¿va? Británico favorito. Ah, no va a llevar esto. Ojos de qué son. Ojos de chiricuyo. Ojos de chiricuyo. Sí, ojos de chiricuyo. Ojos de cielo, ¿verdad? Sí. Aquí, la vida es tremenda. Sí, aquí. ¿Te gusta mucho? Sí. Ah, ok, bueno, me gusta escuchar eso. Me gusta la vida aquí también. Sí. Ahí está bien. ¿Ustedes les gusta la vida aquí? No. No, lo vas a llevar. No. ¿Y tú, señora? Sí, te gusta. Vamos a ir a ser famosos con el ojito de chiricuyo. Ah, sí. ¿Qué? No, te digo que soy bien confiado con cualquiera. Ah, sí, porque me gusta hablar con gente. Sí. No tengo un problema hablando con personas. Sí, pero acuérdese que a veces no toda la gente tenemos los mismos pensamientos. No, por supuesto no. ¿Te gusta? Que es la admiradora de él, la número uno. Sí, la número uno. No hay otra. Hello, baby. Aquí estoy, baby, con Bau. David,
Mucho gusto. Soy Chelito. Chao, Chelito. Adiós. Un regalo. No. Un regalo para mí. Seguro. Ok. Seguro, seguro. Sí, ok, bueno, bueno. Chao, vaya bien. Tené un buen día. Sí, yo tengo bote. Saludos para el todo. La música en esto no es amarga, seguimos cantando aunque se nos acaba la carga. Pues claro, te lo digo, maestro, no importa si no suena el beat, voy a rapear con el boom-bap de mi corazón. Yeah, fíjate que yo comencé haciendo música desde los 6 años. Sí, en serio. Improviso, ajá, actualmente tengo 17. Ahorita, 17 ajá, años. Ya llevo como 12 años haciendo así. Qué bueno. Ajá, y andamos siempre representando la cultura a nivel nacional. Levantando la escena para que esto siga creciendo y se siga demostrando a nivel internacional. Ajá. ¿Y tú, señorita? Pues siempre con vibras positivas, dándole una buena cara a la gente. Ajá. Tratando de sonreírles para que les cambie el día. Sí. Compartiendo un bonito mensaje, ya que eso es lo importante, ¿verdad? Ya que muchas veces las personas vienen tristes, ¿verdad? Tampadas, sí. Peleando con su pareja. La idea de nosotros es poder compartir un bonito mensaje y fomentar la paz, ¿verdad? Sí. No la ignorancia ante ciertas situaciones. Y me gusta el estilo que ustedes tienen porque tú interactúas con la gente. Yeah. Eso es muy bueno. Entre todos somos bastante unidos, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, en la colonia, cuando alguien no tiene agua, ya donde el vecino a pedirle que le regale a usted un cuchumbito de la pila. Ah. Chungo de agua, decimos. Sí. Con yeah. Mucho gusto, soy bueno, Benjamín. Mira, bendiciones, RDA. Chao, señorita. Vaya bien. A family. Alright. Isaac Tecoluca, man. Hola, señor. Buenas tardes. Man, now, ahora, decido encontrar un hospedaje. Ahorita, Isaac Tecoluca es seguro. Viera qué. ¿Qué piensa? Isaac Tecoluca, nosotros vivimos solo con un temorcito, pues, pero como esto nunca está bien. Ajá, nunca siempre, estaba bien. Siempre tiene sus defraudes. Ajá, delincuencia. Sí, que uno le da miedo. Ajá. Pero gracias a Dios, a nosotros nunca nos ha pasado nada. Sí, sí, sí. Porque nosotros, el trabajo lo pasa y ahí muere todo. Ajá. Pero yo a la noche le tengo miedo. ¿Tú tienes? En la noche, le da miedo. Yo no salgo en la noche. Ni afuera. En la casa tú tienes miedo. Oh, ¿en serio? Wow. En la casa. Pero porque yo ya soy miedosa, yo le tengo miedo a la oscuridad. Ajá. Aunque no haya nada. Ajá. Porque en la casa, gracias a Dios, ya tengo. Paquita, necesito $15. Sí, ya tengo yo de vivir en mi casa. O sea, en mi casa vivo desde el 2003. 2003, casi 20 años. Sí, casi 20. Wow. Así es que, pero a nosotros, gracias a Dios. Nadie los ha hecho daño de nada. Qué increíble, qué buen lugar para tener tu dinero. ¿Y cuánto tiempo has estado vendiendo cosas aquí y viviendo aquí en Zacatecoluca? De vender aquí tengo 33 años. Wow, ¿siempre acá? Sí, siempre en el mismo puesto. Ajá. Siempre vendiendo aquí, pues gracias a Dios, como le digo, para poder tener el pan de cada día. Ajá, ajá. Yo le digo, Señor Jesús, gracias porque nos da vida, nos da fortalezas y gracias porque nos da trabajo y nosotros, usted sabe, que nosotros no andamos haciéndole daño a nadie, trabajamos para la comida, pues, y Diosito nos guarde y nos bendiga porque Él es tres veces santo, le digo yo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Señor nos guarde de todo peligro. Mira que bien me siento cuando digo así. Sí. Siente sí. Correcto en tu sí, corazón, sí, siente sí. Feliz. Sí, en la noche que me voy a acostar,
tal vez la lactación de chuchos. Y yo digo, Señor Jesús. ¿Los chuchos? Sí, los perros. Sí, 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 en la calle. Sí, en la calle. Tú, sientes, la casa, tú ¿no? sientes muy importante sobre sí, eso. Es terrible, ¿no? Sí, él me da miedo por los chuchos. Sí, mí también. Digo yo, Dios mío, guárdeme de todo peligro. Usted sabe que no andamos haciendo nada malo. Aquí quédese con nosotros, Señor. Guárdeme de todo peligro. Y empiezo, mire, Padre nuestro que estás en los cielos, a rezar el Padre nuestro. De allí le rezo el Salmo 91. Y el Salmo 91 me duermo y no siento nada. Sí, tranquilo, duerme como un bebé. Sí, exactamente. Señor, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Francisca Flores Hernández. Francisca Flores Hernández. Sí. Mucho gusto. Sí, gracias. Es un placer. Sí, gracias. Soy Benjamín. Benjamín. Sí. Gracias a Dios que nos ha venido a visitar. Sí. Y primero dijo el Señor lo guarde de todo mal y le baje las bendiciones de lo alto. Muchas gracias, señora. Sí. Francisca Flores Hernández. Sí. Mano, mira esta iglesia. Eso, muy impresionante este. Muy impresionante. Wow. Ma, hay muchas iglesias muy buenas aquí. Pero este es muy impresionante. Wow, bro. Wow. Wow, it's beautiful, man. Wow. Wow. Este es impresionante. Y no hay mucha gente también. Wow. Increíble. Señor Romero. Señor Romero. Él es un señor Romero. Ok. ¿Y quién es? Él es un apóstol de parte de aquí, canonizado en Roma, ya de parte aquí de El Salvador. Ok. Ajá. Y eso fue hace un año atrás, pues. Hace un año atrás, se murió. Murió dando la vida por su pueblo, que es El Salvador. Aquellos tiempos cuando andaba predicando lo que es la palabra de Dios. Ah, ok. Ajá. Entonces es como un símbolo. Un símbolo. Un símbolo de El Salvador. De El Salvador. Es un orgullo católico para El Salvador. Ok, bueno. Su nombre es Señor Romero. Un señor Romero. Muchas gracias, señor. Vaya. Wow. Señor Romero, eso es muy interesante. Muy interesante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo fue tu día? ¿Todo bien? Sí. Señores, ustedes son de acá, Zacatecoluca. ¿Y cómo sienten acá en Zacatecoluca? Súper dura la vida. ¿Eh? Súper dura la vida. Súper dura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Mucho trabajo, poco dinero. En serio, mucho trabajo, poco dinero. Siempre. Y antes con el Colón, lo mismo. Lo mismo. Ella no sabe el Colón, pero yo sí. Sí, tú sabes. Muy diferente. No es comparación. Ajá. Tú tienes un camino en tu vida, entonces eso es importante. No siempre tienes dinero, pero siempre las personas tienen corazón. Ajá. Y un espíritu. Eso es muy importante, porque hay muchas personas que no tienen eso. Sí, buen estilo. Buen técnico, no puedo hacerlo. Siempre lo veo las mujeres haciéndolo y no puedo ver cómo. Haciéndolo. Sí, es increíble para mí. Que me lo ponga bien en la cabeza. Sí. Y bien lo detengo. Porque piensa, en mi mente, yo pienso va a caer. Ajá. Pero no va a caer. No, se me calle. Es increíble para mí. ¿Por cuánto tiempo has estado haciendo eso, señora? Tengo años ya. ¿Años? Sí. ¿Haciendo eso? Sí. Wow. Wow. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¡Qué bueno! Gracias. Para mí. What did I get myself into, bro? Más.
Mejor que la piñata acá. Sí, yo tengo. Mejor que la piñata. Ah, qué bueno. Gracias. Yo tengo mucho dulce ahora. Hay mucho. Sí, yo tengo bastante. Señor, ¿este es para qué? ¿Qué están haciendo? El Festival del Maíz. Festival de Maíz. Sí, ¿ese es de tu cantón? De la parroquia Nuestra Señora Guadalupe. Ah, ok, qué bueno. Gracias, bueno, vaya. Esta es la primera vez que he hecho personas han tirado dulces a mí. It's the first time people have thrown dulces at me, man. I feel like I'm at a strip club or something. Soy PPI, protección de personas importantes, personas de extranjera. Ajá. Sí. Soy PPI. All right. México. México. Paso por México. Ajá. Traigo la gente bonita y la traigo al Salvador. Salvador. Yo estuve en Maryland. Ajá. Yo estuve allá. ¿Por cuánto tiempo? 11 años. 11 años. ¿Y por qué estás aquí ahorita? Porque me deportaron. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo fue esa? ¿Qué ocurrió? Me agarró la migra entrando a un trabajo. Ajá. Que yo lo desempeñaba de cheque. Ajá. Y me deportaron, solo caer a la mano del delito que hay, pues. Ajá. En las pandillas. Sí. Y algunas veces uno dice, ¿por qué? Pero no, aquí, no, los de allá no entienden. Ajá. Los de aquí sabemos qué es lo que Jesús ve uno. Ajá. Ir corriendo cuando alguien lo va a matar. Si usted le pone una pistola en la frente, abandona tu casa. Ajá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí. Dale la casa a ellos. Ajá. Irte para otro lado. Sí. Porque tú tienes miedo para miedo. Vivir. Sí, entonces tú no puedes sobrevivir. Sí, sí, entiendo. Pero tú estás escapando a un sistema muy, muy racista. Ah, pero allá lo rechazan a uno como ajá. Que uno es delincuente, pues. Ajá. Pero no, uno va rechazado. Es doloroso. Sí. Ver a una niña morir. Ajá. Y no poder salir, no poder dónde. Ajá. Dónde esconderse uno. Es doloroso. Nada, tú no puedes esconder porque personas entran a tu casa, entonces no, tu casa no es seguro, no es protección no es en tu seguro, casa. No es seguro la casa. Sí. Tienes que esconderte algo en un lugar. Gracias a este presidente que tenemos ahorita. Sí, porque tú no tienes miedo. No tengo miedo y lo que se vive aquí es diferente. Diferente, es sí. Una vida diferente. Diferente. Ajá. La energía de esos hombres, eso fue un poquito raro. Yo sentí un poquito incómodo en esa situación. Normalmente no sentí nada incómodo, nada, pero fue una cosa, no sé cómo explicarlo. Pero todo tranquilo, todo tranquilo. Pero ahora no voy a grabar más. Entonces, hasta la próxima vez. Nos vemos, es tu boy, es su Gerard Benjamín. Adiós.